En las primeras horas del sábado se produjo un incidente dentro del pub ubicado en San Martín y Necochea, que derivó en que fuera de ese local, personal del Gabinete de Prevención de Comisaría Primera identificara a uno de los involucrados, como Nazareno Reyes, de 19 años, quien tenía una medida de arresto domiciliario que claramente había quebrantado. A raíz de eso, la policía lo aprehendió y trasladó a la sede de Comisaría Primera. Nazareno Reyes quedó imputado por desobediencia infraganti delito. En tanto, en horas de la tarde del sábado, el fiscal de la causa, Guillermo Vaticano, solicitó la revocatoria del beneficio de arresto domiciliario y ahora está detenido al aguardo de que haya un cupo en la unidad penitenciaria número 7. Hay que referir que luego de haber sido aprehendido el joven Reyes en la madrugada del sábado en las afueras del pub mencionado, dos domicilios fueron baleados y se presume que fue a consecuencia de los incidentes anteriores. Alrededor de las 4:30 de la mañana, Diego Escornavaca, de 18 años, estaba en el interior de su casa en Industria 780, Villa Piazza, junto a su familia. Escuchó que le golpeaban la puerta, por lo que al asomarse, vio que había un hombre acompañado de otros individuos de ambos sexos. Le preguntaron si había un niño o chico apodado Cum, y ante la negativa, comenzaron a efectuar disparos contra la casa para luego irse del lugar en una camioneta gris con vidrios polarizados. Esa misma camioneta es la que instantes después habría ido con varios ocupantes dentro a otra casa donde se domicilia el detenido Nazareno Reyes, ubicada en Camilo Gay, al 700 del barrio San Francisco de Asís. Ahí vive la madre de él, quien denunció que a las 5 de la mañana, mientras estaba durmiendo, llegó a su casa una mujer, acompañada de varios hombres, que comenzaron a decirle que al hijo le iban a pegar un tiro. Momento en el cual uno de los acompañantes esgrimió un revólver y comenzó a disparar también contra la vivienda para luego irse en una camioneta Ford Ranger gris con vidrios polarizados. Por las denuncias de estas dos casas baleadas, se instruyó una causa caratulada abuso de arma y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego a cargo de la misma fiscalía. Mientras se continuaba con las tareas de investigación para dar con los autores de estos hechos, se estableció quiénes eran los mismos. Por eso se labraron órdenes de allanamientos para tres domicilios: San Juan 825, Sarmiento 1186 y La Madrid 018. Las órdenes fueron otorgadas por el juzgado de garantías número 1 a cargo de la doctora Forbes. Los mismos allanamientos se llevaron a cabo con personal de Comisaría Primera, Destacamento Balneario, Comando de Prevención Rural, DDI, Policía Local y personal de drogas ilícitas, y arrojaron en los domicilios de calle La Madrid y San Juan resultado negativo, pero en el domicilio de Sarmiento 1186, donde vive Emanuel Coria, de 22 años, se secuestraron un revólver calibre 22 largo, municiones, celulares, 2.800 pesos, una billetera de dama con 1.900 pesos más, prendas de vestir varias, y se aprehendió a quien allí vive, Emanuel Coria, por tenencia ilegal de arma de fuego. Fue indagado en sede de tribunales. Además, en ese domicilio se había incautado en el mismo allanamiento una sustancia que luego del test de orientación arrojó resultado positivo como clorhidrato de cocaína, dando la misma un pesaje de 1,75 gramos. Con respecto al imputado Coria, se aguardan ahora medidas judiciales. El viernes pasado, el propietario del local que está en Avenida 25 de Mayo entre Bolívar y 9 de Julio, pasadas las 13 horas, fue interceptado por dos jóvenes en momentos en que salía de su negocio que ya había cerrado. El dueño del comercio llevaba una mochila con alrededor de 80 mil pesos, que era la recaudación de la jornada. Por lo trascendido, dos jóvenes que vestían buzos con capuchas pero cara descubierta y aparentemente portaban armas que nunca exhibieron a la víctima. Uno de ellos interceptó al dueño del local, lo tomó del cuello e intentó reducirlo, mientras lo intimidaba diciendo que portaba una cuchilla con la que iba a darle una puñalada si se resistía. Lo mismo hizo el otro sujeto, que le dijo que tenía oculto entre sus ropas un arma de fuego y amenazó con dispararle. Si bien los delincuentes no exhibieron las armas, le sustrajeron la mochila en cuyo interior tenía el dinero y huyeron corriendo hasta un lugar cercano al local, donde habían dejado estacionada una moto de baja cilindrada a la que se subieron para, en contramano, darse a la fuga por calle Bolívar, según consta en la denuncia radicada que sustenta la causa caratulada hurto, donde interviene la UFI 6 a cargo del doctor Guillermo Vaticano.